Buen día, chicos. Brian, Esmeralda, vamos a esperar a que se vayan conectando los demás, ¿ok? Esperen tantito y ahorita comenzamos. Buenos días. Buen día, Francisco. Ok, ya están conectados Alexis, Karen Lisbeth, Brian, Esmeralda, Jacqueline y se está uniendo Ana. Son hasta ahorita 2, 4, 6 personas. Ya pueden ver en pantalla la página de internet con ejercicios, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? Yo sí. Ok. Por ser mi celular y la veo muy pequeña. Ok, Francisco. Terminaron de ver los 4 videos. Quiero suponer, chicos, que vieron los 4 videos. Me van a contar ahorita de qué tratan los videos, ¿ok? En lo que se van uniendo los demás. Xochitl. Ok, entonces vamos a comenzar en lo que los demás me mandan solicitud para que los acepte. A ver, tenemos en la lista al principio Alexis, bueno, Francisco, después Ana, después Brian y después Esmeralda. A ver, Francisco, ¿de qué video me quieres hablar? ¿Cuál de los videos me quieres contar? ¿En qué entendiste, por favor? ¿De cuál no entendí, profe? Ajá, de los videos que vimos en la plataforma. Yo vi el de integrantes de la familia. A ver, mencióname algunos integrantes de la familia, Francisco. Los que te acuerdes hasta ahorita. Lo que me acuerde, que como le decía a mi papá y a mi mamá, creo, que era práctice, creo, práctica. Ajá, pero ¿cómo le decías? ¿Cómo se dice papá en inglés? Father. Mamá. Mom. Ajá, tía. No sé. Tío. Tío. Ese sí me lo sabía. ¿Ya se te olvidaron? Hermano, hermana. ¿Cómo se llamaban esos? O sea, sí los vi, pero se me olvidan las cosas. Qué bárbaro, Francisco. A ver, ¿de cuál te acuerdas? ¿Nada más de papá y de mamá, Francisco? Te falta abuelo, abuela, hermano, hermana. Abuelo, grandfather, grandmother. Ajá, muy bien. Hijo, hija. Lo que me acuerdo que vi de video era algo de papá y la mamá. Was your mother, father, creo. Ajá, eso ya me lo dijiste. A ver, bueno, vamos a darle chance a Ana Karen. Ana Karen, aunque no puedas hablar, escríbeme el mensaje que entendiste de algún video. Mientras que lo escribes, Brian, por favor, Brian Isaí, ¿qué video viste y qué entendiste, por favor? Brian Isaí. Brian Isaí, ¿no me escuchas? Ahí estás, Brian. A ver qué video viste y qué entendiste. No te escucho, Brian. No te escucho nada, 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 nada. A ver, Ana ya mandó un mensaje, Ana Karen. Dice, el video de las partes de la casa, wall, pared, roof, techo, window, ventana. Ajá. Algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el video habla del exterior de la casa y del interior de la casa, ¿verdad? También del exterior habla de puerta,
de ventana, ¿no? Window y door. De partes internas, Ana Karen, ¿qué palabras aprendiste? De las partes dentro o al interior de la casa. Inside, interior, outside, exterior. Brian no participa. Bueno, entonces vamos con Emanuel. Emanuel Mendiola. Necesito que me cuentes, Emanuel, qué video viste y qué es lo que aprendiste del video, por favor. En lo que enciendan su micrófono, chicos, porque luego hablan, pero no, está apagado su micrófono y obviamente pues no los escuchamos. Emanuel, ¿qué video viste y qué entendiste, por favor, en lo que leo el mensaje de Ana? Ah, Emanuel dice, solo vi dos del de vocabulario familiar. ¿Y qué entendiste o qué palabras se te grabaron, Emanuel, del video de los dos videos que viste? Necesito que me digan qué palabras se aprendieron, porque ese es el objetivo de aprender vocabulario nuevo, chicos. Dice, pues madre, padre, se dice, ajá, ¿cómo se dice? Abuela, abuelo, tío, tía, hermana, hermano, Emanuel. De los que pueden hablar, a ver. Ana, bathroom, bedroom, study room, kitchen, correcto, Ana, muy bien, ya tienes participación, Ana Karen. Mother y father, que son como los más conocidos, Emanuel, pero ¿qué más? Hermano, hermana, hijo, hija, primo, prima, tío, tía, abuelos, ¿qué más? Vamos con, a ver, ¿quién está rayando mi pizarrón? A ver, abuelos, dice grandfather, correcto. Alguien que pueda hablar, a ver, ya está. Emanuel, Esmeralda. A ver, Esmeralda, por favor. Abuelo, abuela, grandmother, ajá. Ok, Emanuel. A ver, Esmeralda. ¿Quién vio el video de las frases, de frases cotidianas? ¿De dónde dejé mi bolso? ¿Dónde dejé mi cartera? ¿Tengo comezón en la espalda? Ese es el primero de los videos. ¿Quién se grabó alguna de las frases? Son frases que utilizamos, que podemos utilizar en la vida cotidiana, chicos. Por eso les puse ese video, porque son frases o expresiones que podemos decir en la vida cotidiana, lo que podemos utilizar en cualquier momento. Jacqueline, a ver, Jackie, por favor. Como por ejemplo, te tengo que colgar. Tengo poca batería. I have to hand up because mine. Ajá. Y la forma informal es battery is running low. Exactamente, my battery is running low, o my battery is dying, o my battery is dead. Mi batería está muerta, mi batería está baja. Son expresiones, ¿no? ¿Cómo se decía? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Quién anotó? ¿Cómo se decía? ¿Me puedo rascar la espalda? ¿O dónde dejé mi cartera o mi monedero? ¿Quién se acuerda de esa expresión? ¿Quién la anotó? ¿Dónde dejé mi cartera? Es, where did I put my wallet? Exactamente. Where did I put my wallet? Que es cartera de hombre. ¿O where did I put my purse? Que es cartera o monedero de mujer. ¿Ok? Where did I put? ¿Dónde puse mi o dónde dejé mi cartera? Ahí le pueden cambiar cualquier cosa. Puede ser dónde dejé mi celular, dónde puse mi bolsa, dónde puse mi mochila, mi libro, mi cuaderno. Cualquier cosa que carguemos y que lo olvidemos. Así podemos poner o podemos hacer esa expresión en inglés. Where did I put my? ¿Dónde dejé mi y del objeto del que estemos hablando? A ver, ¿quién más falta de participar respecto de los videos? Muchas gracias, Jackie. Queda todavía Karen, Lisbeth. Yo, maestro. A ver, por favor. Pues también decía que las partes del cuerpo. Ajá, ándale, a ver, cuéntame. Y era barbilla, chin, cejas, hairballs, lengua, tongue. Muy bien. Girls, labios, lips. Ajá. Cuello, neck. Correcto. Ok, algunas de las que te acuerdas, Naomi. Muy bien. Acuérdenme de sus participaciones porque si no se me olvida, chicos, y luego no me mandan. Todavía queda Karen, Lisbeth, Miguel,
Morales, Naomi, no, Naomi ya participó. Xochitl, por favor, a ver qué se les. ¿Qué más aprendió el video? ¿Qué más partes del cuerpo? Cabeza, espalda, rodillas, piernas, dedos de los pies, dedos de las manos, manos, muñecas, brazos, codos, hombros, pecho, estómago. Faltan muchas partes del cuerpo. ¿Quién más tiene algunas? Levanten la mano. También estaba talones. Ajá. Leg, okay, tobillos, ankles. Ankles, ajá. Ankles, ajá. Músculos, tank. Ajá. Gemelo, ajá. Calf y gemela y gemelos, lovers. Ok. Muy bien, a ver qué más. Jacqueline, yo, cerebro es brain, correcto. Cerebro es brain. Ok, chicos, pues hoy sí le pusieron más atención a los videos. Ayer cayeron, no se esperaban que les iba a preguntar. Pero también estoy anotando a quienes les pregunto y no me responden, también los estoy anotando, chicos. No crean que nada más así de, ya, pues ya no participó, no. Los que no respondieron, también estoy apuntando. Profe. Ajá. Yo no pude ver los videos porque se me fue la luz y acaba de llegar. Ah, ok, Liz, no te preocupes, eso del internet, también me han comentado Francisco que le está fallando el internet. Ahorita que me dijiste tú de la luz, sí, son situaciones que pasan y no están en nuestras manos, ¿verdad? Y aparte, si son alumnos que constantemente están participando, pues obviamente no hay ningún problema en tu caso, Lidl, porque siempre participas y ves todos los videos y haces las tareas. Entonces, hoy no pasa nada, pero en cuanto puedas ver los videos, por favor, lo ves para que te pongas al corriente con los demás chicos y no vas a saber algún vocabulario que aprendimos el día de hoy. Ok, voy a compartir, creo que ya está en pantalla, ya pueden ver, espérenme, déjenme mostrar esto. ¿Qué les aparece en pantalla, chicos? Ya les aparece, ya les aparece en pantalla unos ejercicios que están en internet. ¿Sí les aparece donde dice completa las frases? Ok, completa las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. Resulta que yo pensé que todavía nos faltaba otra semana de clases, chicos, pero no, hasta esta semana es la semana 3 y ya la siguiente semana tienen examen. No sé si ya les avisaron o no les han dicho nada. Sí, ya nos dijeron. Ok, es martes y miércoles el examen, me parece. Entonces, hoy es la última clase para ver los temas. Nosotros ya estamos adelantados, nosotros ya terminamos de ver la unidad 4, que era la del segundo parcial. Y en de ese parcial, el examen va a ser del presente perfecto simple y de de las expresiones de tiempo que acomodamos con el presente perfecto simple. Acuérdense del de already, yet, for, since, ¿cuál más? Just, son expresiones de tiempo que van en medio del verbo have y del verbo principal, al final de la oración con letra, al final de la oración con número. Son palabras que ya hemos visto. Aquí dice, completa las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a completar aquí con el presente perfecto simple? Ya sea have o has, dependiendo del pronombre personal, y el verbo principal que viene aquí en las oraciones entre paréntesis. Ojo, la oración puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser pregunta, entonces hay que leer primero bien y después ya participamos, ¿ok? Ya no voy a nombrar por lista, ahora quiero que ustedes participen voluntariamente. Entonces, a ver, levanten la mano y quien quiera hacer la oración 1. Y ya les voy poniendo las participaciones. ¿Quién quiere hacer la oración número 1? Con verbo, perdón, con el tiempo presente perfecto simple. Ya la expresión de tiempo ya se las dan ahí, ya está always. Nada más lo que tenemos que poner es el verbo have y el verbo en participio pasado. Entonces, ¿quién quiere hacer la oración 1? No se amontonen, chicos, qué barbaridad. A ver, Jackie, muy bien. Jacqueline levantó la mano. La número 1, Jackie, lees la oración sin hacerla y después ya la completas, por favor. André, always want to be a professional footballer. Exactamente. Andrés, always want to be a professional footballer. Footballer es futbolista, ¿ok? ¿Qué nos falta en el primer cuadro, Jackie? Es hat, ¿no?
Has, correcto, has. Aquí sí, a él, ella, eso les corresponde, has. Ok, Andrés, has, always. ¿Y el verbo? ¿Qué le falta? Es water. Exactamente, muy bien, y aquí. Andrés, has, always wanted. No se pronuncia wanted, se pronuncia want, pero se escribe wanted, como lo mencionaste, tu vida profesional futboler. Andrés ha siempre querido ser un futbolista profesional. Entonces, aquí en el primer cuadrito ponemos has. Y en el segundo cuadro le ponemos wanted, ¿ok? Ahí está, entonces ya tienes doble participación ya aquí. Número dos, ¿quién levanta la mano para la oración dos? Acuérdense que este tema va a ser el examen, chicos. Si no practican, van a salir mal en el examen. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo los nombro por lista entonces, si no quieren participar. A ver, entonces está, Jackie ya participó, ya levantó la mano. Alexis, y después Ana Karen. Alexis. Mande, ¿qué pasó? Acá estoy. Te toca la oración número 2 con presente perfecto simple. Acuérdate que necesitamos have o has y el verbo en participio pasado. Entonces, ¿cómo quedaría la primera oración, Francisco? ¿Cómo le dijo la primera? Ajá, necesitas primero have o has, dependiendo de tu pronombre personal. Después de tu de have o de has, cualquiera de ambas, te falta hacer la negativa y el verbo principal, que es stop, hacerlo en participio pasado. En este caso, este verbo es regular. ¿Qué le agregamos a los verbos regulares en participio pasado, Francisco? El verbo en inglés... ING, acuérdate que no, porque ese sería continuo. ING no. Le agregamos dos letras al verbo para hacerlo pasado o participio pasado. Rubén. Ajá. Espérame, se me va a apagar el celular. No, a ver, Francisco, participa antes de que se te apague. Si no, te vas a quedar sin participación. Ayer tampoco tuviste, ¿eh? Espérame, que no es el problema. Ese pinche cargador. Queda. Que ya está la de esa de apagado, pero no. Te sigo esperando, Francisco. En lo que Francisco prepara su oración, vamos con Ana Karen. De nuevo, Ana Karen. ¿Cómo quedaría la oración número 3? Váyanlas preparando. La 4 para Brian Isaí, que tampoco has participado, Brian. La 5, Emanuel. 6, Esmeralda. 7, Karen Lisbeth. 8, Lisbeth Zárate. 9, Miguel Morales. Y 10, Naomi, por favor. Y los que faltan ahorita les pongo otros ejercicios. Váyanlas preparando, por favor, para que las vayan haciendo y vayan participando y no se nos acabe más rápido el tiempo. Cuando las tengan, me dicen, por favor, Francisco, con la 2. Entonces, ¿qué le corresponde al pronombre you, Francisco? ¿Have o has? Ay, ese salió Francisco. Ok, ¿quién quiere hacer la de Francisco que no les haya mencionado en la, la 2 es la de Francisco. A ver, no mencioné en las participaciones. Xochitl, la 2, Xochitl, por favor. Cuando ya las tengan listas, levantan la mano para... ¿Mande? Ajá. ¿Podrías hacer la oración número 2, Xochitl, por favor? En presente perfecto simple, el tiempo que estamos viendo en el cuadro de gramática de esta unidad para el examen. ¿Cómo nos quedaría? A ver, Ana, creo que ya mandó un mensaje. Ah, no, Xochitl. Sí, Xochitl, que si haces la oración número 2, por favor, esta, la de you, not stop talking since you got here. Acuérdate que estamos haciendo las oraciones en presente, perfecto, simple, que es el tema de lo que va a venir en el examen.
Ese tema ya lo vimos en el cuadro de gramática de la unidad 4. Entonces, tenemos que hacer estas oraciones en presente perfecto simple. Nos dan entre paréntesis el verbo que tenemos que cambiar a participio pasado, si es positiva la oración, si es negativa, como en este caso la 2 que te tocó, o si es pregunta, como la que está aquí. Entonces, ya hicimos oraciones en el pizarrón cuando vimos el cuadro de gramática. Entonces, ¿cómo te quedaría esa oración, la número 2, Xochitl? En presente perfecto simple. Si quieren checar la estructura. Sería yo. Ajá. You have. Muy bien. You haven't. Stopped. Exactamente. Muy bien. You haven't stopped. Le agregamos otra P al verbo porque es consonante. Dijimos que cuando es la regla de consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante, que es la P. Entonces, doble P más la E y la D, Xochitl. Muy bien. You haven't stopped talking since you got here. Tú no has dejado de hablar desde que llegaste aquí. Así quedaría la oración. Ok, Xochitl, muy bien. ¿Quién más ya tiene esa oración, chicos? ¿Ya les di tiempo suficiente o los comienzo a nombrar? ¿A quién le tocó la número 3? Yo, profe. A ver, ¿cuál te tocó? La 8. Ok, a ver, ¿cómo quedó la 8? Where have you been all morning? Ajá, aquí es where have you, correcto. Aquí es have. Después el verbo te lo dan en presente simple. ¿Cómo te quedaría en participio pasado? No te escuché bien. Quedaría. No, no queda así. No, porque así está en presente. Te faltaría cambiarlo a participio pasado. Como es un verbo irregular, viene en tu libro en la parte de atrás, en la tercera columna. Chécalo y me dices, Ana, primero empezaría have you. A ver, Ana, ¿cuál te tocó, Ana? ¿La 3? Si te tocó la 3, Ana, sí es have you al principio, pero te falta el verbo en participio pasado. Ajá, sí es correcto, Ana, have you, pero te falta el verbo sí, que es irregular, que viene en la lista de tus verbos de la parte de atrás de tu libro, viene el participio pasado. Todos los verbos que vienen de paréntesis, chicos, vienen en presente. Tienen que cambiarlos a la tercera columna si es irregular o si es regular, solamente le agregan ed, ¿ok? Entonces, nada más te faltaría cambiarlo a participio pasado, Ana Karen, para que tengas correcta tu oración. Entonces, la de where have you, ¿cómo quedaría? No, no sé, es que no tengo el libro aquí. Ok, Esmeralda, es el verbo está en presente be, el participio pasado es been, te faltaría ponerle otra E y otra N, y ya te quedaría correcta la oración. Where have you been? Doble E y N, es la terminación del participio pasado del verbo to be, ok. ¿Dónde has tú estado toda la mañana? Where have you been all the morning? ¿Dónde has tú estado toda la mañana? A ver, Alex. Maestra, entonces, ¿ajá? La 10 quedaría Friday. My brother, ¿la 10? ¿O cuál me dijiste? Ajá. La 10, necesitas tu verbo en, ¿qué le corresponde? My brother have o my brother has. Has. Ajá, ¿qué más? El participio pasado de for. El que me dijiste ahorita creo que sí era correcto. ¿Cómo? Hoy day o. Fallen. A ver, déjame ver si es correcto. A ver, ¿quién me mandó otra oración? Exactamente, Ana, ya es el verbo participio pasado sin. Entonces ya tenemos las tres primeras. La tercera es. Have you seen my new laptop? It's really cool. ¿Has visto mi nueva laptop? Es realmente genial, ¿no? Déjenme checar esta parte de el verbo. Fallen, sí es fallen. Esmeralda, aquí está fallen. Es el que tienes que poner aquí en la número 10. My brother has fallen. No, soy Naomi. Ah, perdón, Naomi. My brother has fallen in love with a girl from France.
mi hermano ha caído. O sea, es que fall in love es enamorarse, ¿ok? My brother has fallen in love with my girl from France. Mi hermano se ha enamorado con una chica de Francia. ¿Ok? ¿Quién más levantó la mano, chicos? Jackie, ya participaste, Jackie. ¿Quién más? Es que quedó tu manita. Esmeralda. A ver, Esmeralda. Maestro, a mí me tocó la 6, ¿no? Ajá. Ok. A ver, ya la tengo. Sería, what have you done? Muy bien. To your hand, it's been. Ajá, exactamente. What have you done to your hair? Está preguntándole, ¿verdad? What have you done to your hair? It's pink. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has tú hecho a tu cabello? Es rosa. Obviamente se lo pintó, pero es como una reacción, ¿no? What have you done to your hair? ¿Qué le has hecho a tu cabello? Es rosa, ¿ok? ¿Quién le mandó mensaje? Alexis, los oigo trabados. Ay, Alexis, no has hecho tu oración, Alexis. Qué barbaridad. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Quién ya la tiene hecha? Ya te había dado la 2, Alexis. ¿Cómo te quedó la 2? A ver, vuélvela a hacer, por favor. La 2 es la que no has hecho desde que se te iba a apagar tu celular. ¿Quién más? Nada más, nos falta todavía más oraciones. ¿A quién le falta la 5, la 7, la... ¿Qué va más? La 9, también falta la 9. A ver, en la 9, dice Karen Lisbeth, en la 9 sería not. Karen Lisbeth, en la 9. Te falta, acuérdate, Karen Lisbeth, que necesitas el verbo have o has, dependiendo de tu pronombre. Después del verbo, te falta el verbo que está ahí entre paréntesis en pasado participio. Entonces, ¿cómo te quedaría la oración? Sí lleva not, pero antes del not lleva el verbo have o has. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál más oración falta, chicos? Apúrense. Profe, ¿se me escucha? Ajá. ¿Qué oración te tocó? Yo no. Te detienes, ¿no? Ajá, pero no. ¿Te falta have o has, Francisco? Ok, Elizabeth, dijiste I have not, exactamente. I have not, ahora nada más te falta tu verbo que es regular en participio pasado. ¿Qué le agregamos para hacerlo participio pasado, Karen Elizabeth? A ver, Francisco. Es que yo have. Ajá. Y creo que es usted no ha parado. Ajá, pero you have not, pero el verbo, ¿qué le falta? Está en presente, ¿cómo lo hacemos en participio pasado? Usted no porque si le paró. Pones you have not stopped, tú no has parado, pero yo dije tú no has parado. Necesitamos cambiar este verbo, el stop, agregarle algo para hacerlo participio pasado. ¿Qué es? Ah, exactamente, Karen Lisbeth, you have not passed, exactamente, se le agrega ed a tu oración. I have not passed all my exams this year, so I'm disappointed. Yo no he pasado todos mis exámenes este año, así que estoy decepcionado. ¿Ok? Entonces, a ti, Francisco, ¿cómo te quedaría? You have not qué? Yo no estoy contra la espalda de la pared. ¿Qué le agregamos a tu verbo que ya está en presente para hacerlo pasado? ¿Qué le agregamos? Son dos letras nada más. De hecho, son tres, pero bueno, aunque me diga la terminación correcta. Sí. ¿Qué le faltaría? Sí. Es, bueno, TH. No. No, pero no. Uh-uh. Acuérdate que ya en la clase pasada hablamos de verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares
cambian en participio pasado y en pasado. Pero los verbos regulares no cambian, se les agregan dos letras. ¿Cuáles son esas dos letras que le agregamos a los verbos regulares? Lo que le agregamos. Aquí tocó la oración número 7 que no me la ha hecho. ¿Quién la tiene? Yo estoy en la 2. Creo que te toca a Brian Isaí. Brian, ¿has participado y no quieres participar? ¿O qué pasa, Brian Isaí? Sochi, Naomi, ya. Eric Miguel, tampoco has participado. Eric Miguel. Y no pasaste lista en la primera hora. Entonces, ¿qué va a pasar ahí contigo? Lo escucho. Ajá, escucho a Alexis. ¿Ya encontraste lo que te falta? Lo escucho un poco. Sosteniza. You have not que, Alexis. ¿Qué le falta a tu verbo stop? Solamente dos letras que le faltan para hacerlo en participio pasado. ¿Quién quiere hacer la de Brian o la de Eric Miguel que no han participado y no ponen atención? ¿Quién la quiere hacer? Levanten la mano, por favor. Si no paré. No. A ver, dos participantes levantaron la mano. Jackie y Karen Lisbeth. Jackie, haz la 5, porque creo que nadie la ha hecho. Y la 7, Lisbeth, por favor. Maestro, a mí me había tocado la 9. ¿A quién? Pero si ya la hicieron. A Eric. Eric Miguel, ¿ya hicieron la 9, no? Maestro. Creo que ya hicieron la 9, Eric. A ver, hazla, ¿cómo te quedó? Dímela, ¿cómo te quedó? I have not held past. I have not, correcto. El verbo past, ¿qué le agregamos para hacerlo participio y pasado? Ahí está en presente. Manuel está haciendo la 5, no la puede hacer Jackie. Disculpa, Jackie. Manuel está haciendo la 5. De todas maneras, tú ya tienes dos participaciones, Jackie, no te preocupes. Termina la de hacer, Emanuel. ¿Cómo te quedó, Eric? I have not. How past? I have not passed, pero al pass estás en la misma situación que Francisco. ¿Qué le agregamos a los verbos regulares para hacerlos pasado o participio pasado? Se les agregan dos letras. Estás en la misma situación que Francisco. El de él está en presente stop y la tuya maestro. También pass. ¿Qué le agregamos para hacerlo participio pasado? ¿Quién habló? Ede, no probé. Exactamente, Ede, Francisco. Entonces, ¿cómo te quedó? I have not passed. Exactamente. I have not passed. ¿Alguien dice yo? You have not, ¿qué, Francisco? You have not, ¿qué? Lo acabo de decir. Ajá, bueno, pero ¿cómo la lees? ¿Cómo la lees? You have no stop. Ajá, le agregamos la ED. Acuérdate que también aquí la P la vamos a duplicar porque cuando tenemos consonante, vocal, consonante, la última P se duplica. Entonces, you have not stopped, no se lee así, pero se escribe así para que la corrijas. You have not stopped talking since you got there. Y la que dijo Eric, correcto, I have not passed, que tampoco se lee así, pero se le agrega ed para que noten la diferencia. Ahí está. Entonces, ya Francisco y Eric están correctos. Emanuel, ¿ya tienes la 5? Ya les no me contestó. ¿Y cuál más faltaba? Es que creo que la 7 tampoco está, ¿verdad? La 7, ¿quién le tocó? Ya para no decir que la hagan, porque yo la estoy haciendo. ¿No la tienes todavía, Emanuel? A ver, Emanuel, te voy a ayudar con la 5. Tenemos el verbo en participio pasado, en presente simple aquí en el paréntesis. Tú lo tienes que buscar en participio pasado, Emanuel. Este es un verbo irregular. Tu verbo irregular viene en la lista de los verbos de tu libro en la parte de hasta atrás. Supongo que ya tienes tu libro. En la parte de hasta atrás viene este verbo
en tu lista, y en la, viene el presente en una columna, pasado la columna del medio y participio pasado en la última columna, que es la que yo necesito esa terminación de este verbo. Ok, búscala, y antes del verbo necesitas have o has. Ya habías hecho una oración la clase pasada, no entiendo por qué ya no la pudiste hacer esta. Entonces, depende del pronombre personal, ¿es have o es has, Emanuel? Aquí dice, mi papá justo ha comprado un nuevo carro. ¿Te falta have o te falta has? ¿Qué le corresponde? Y la 7, ¿quién le tocó, chicos? Creo que esa sí le tocó a Brian. A ver, entonces, la que la iba a hacer era Jackie. A ver, Jackie, ¿cómo te quedaría la 7? Ustedes sí me escuchan bien, chicos, porque Francisco dice que me escucha cortado. No sé si todos me escuchan cortado o qué onda. A ver, ¿quién no me escucha bien? Díganme. ¿O si me escucho bien cuando hablo? ¿Todos me escuchan bien? ¿No se me escucha cortada la voz? Sí, se escucha bien. Ok, muy bien, gracias. Ok. A ver, entonces, ¿listo y aquí? ¿Ya la tienes? Sí, quedaría A ver, alguien levantó la mano. Alexis, F, ¿qué, Alexis? A ver. No te escuché, y aquí es que escuché como ruido, pero no escuché tu voz. ¿Lo podrías volver a repetir, por favor? Jackie, queda como top. ¿En cuál te refieres, Jackie? ¿A cuál oración? En la 7. En la 7. My mom and dad. Exacto, el participio pasado de teach es talk, pero antes, ¿qué le falta? ¿Le falta have o le falta has? Have. Have, correcto. My mom and dad have talked me the most in life. Mi mamá mamá y papá me han enseñado lo más importante en la vida, ¿ok? The most in life. Entonces, como son ellos, les corresponde have. Y el verbo es irregular porque teach es enseñar, pero el participio pasado de teach es taught. Y creo que ya fueron todas más que la de Emanuel. ¿Todavía no la pudiste hacer, Emanuel? Nos quedan 2 minutos. Yo pensé que ya les había quedado. Algunos ya saben hacer las oraciones, chicos, pero yo pensé que la mayoría ya la tenían dominada la estructura. La clase pasada hicimos oraciones y todos las hicieron bien. No entiendo ahorita por qué ya no las están haciendo bien. A ver, Emanuel dice, es has en la 5. My dad just has, ajá. ¿Ya encontraste el verbo en participio pasado de by, Emanuel? ¿Cómo te apareció? Y me preocupa, chicos, porque el examen ya es la otra semana. Yo pensé que ya tenían dominado el tema y ahora resulta que ya se les olvidó o qué pasó ahí. A ver. Sí, pero no es comprar. El verbo voy, que se escribe voy, pero se pronuncia buy, Emanuel, es comprar. Pero tienes que buscarlo en tu libro, en la parte de atrás. El verbo voy, que es comprar, viene en la parte de atrás de tu libro, en la lista de verbos, y tienes que buscar la tercera columna, cómo está escrito buy. Eso es lo que quiero que me busques, Emanuel. Búscalo, y tenemos todavía menos de un minuto, por favor. ¿Les dejé oraciones de tarea, chicos? ¿O ya no les dejé de esta semana? ¿Alguien que me responda, por favor? A ver. Bye en pasado, en participio pasado, Emanuel, en la parte de atrás de tu libro. Voy o buy, que se pronuncia buy, es comprar, pero te falta en participio pasado de la tercera columna. A ver, ahorita les voy a buscar un ejercicio en internet y se los voy a mandar
por foto en el, exactamente, ya la tienes, este, Emanuel es bought. La 5 es my dad just has bought a new